Buenos días. ¡Ánimo! Bueno, pues hoy vamos a contestar preguntas. Vamos a tener tiempo. Empezamos. Buenos días, presidente. Va a salir, espérense. No hay necesidad de gritar. Nada de gritos y sombrerazos. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, pues justo sobre esta declaración que hizo ayer el embajador Ken Salazar, en el sentido de que, pues, si se aprueba esta reforma al Poder Judicial y los jueces, magistrados y ministros son electos por voto popular, se pondría desde su punto de vista en riesgo la democracia mexicana. Y también dijo, entre otras cosas, que se pondría en riesgo la relación comercial entre México y Estados Unidos. Al respecto, presidente, pues pareciera justamente que ha ido en aumento esta tensión bilateral entre México y Estados Unidos a partir justamente de los hechos del 25 de julio, donde Ismael El Mayo Zambada, pues, fue, de acuerdo con su dicho o con su carta, secuestrado en suelo mexicano para llevarlo a Estados Unidos en contra de su propia voluntad. Preguntarle, presidente, sobre esta relación bilateral, sobre estas tensiones y sobre todo sobre esta declaración de ayer del embajador, y también, pues, cómo se puede sostener que es un gobierno amigo de México si está, pues, también con estos puntos de vista que en temas que solo le competen a los mexicanos y a las mexicanas. Pues es parte, ¿no?, de los contrastes que se dan en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno nuestro. Durante muchos años, ya lo hemos explicado, además es parte de la historia de nuestro país. En Estados Unidos aplica una política injerencista en toda América, desde que definen lo de la doctrina Monroe y sostienen que América para los americanos, entendiendo de que América es Estados Unidos de América, no el resto del continente americano. Entonces, desde hace mucho tiempo, y ellos decidían sobre las políticas en los países del continente, ponían, quitaban presidentes a su antojo, invadían países, creaban nuevos países, protectorados. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho, y es de dominio público. Fuimos invadidos 2 veces de manera injusta, en forma prepotente. La primera vez fue un zarpazo que nos dejó sin la mitad de nuestro territorio en la guerra de intervención de 1847-48. 9 estados de la Unión Americana eran de México. Todo California,
hasta San Francisco, pertenecía a Sonora, Texas, pertenecía a Coahuila. Nuestro héroe, cuando otra intervención, la francesa, se produjo en nuestro país y se defendió a México, el general Zaragoza nació en un pueblo que hoy es de Texas, pero que antes pertenecía a Coahuila. Fue muy triste para nosotros. Imagínense, un 15 de septiembre de 1847 tomaron la ciudad e izaron la bandera estadounidense aquí, en el Palacio Nacional. Y luego, en 1914, volvieron a invadirnos Veracruz, que estuvieron 7 meses tomando nuestro territorio. Y luego crearon una estrategia distinta, más sutil, y fue muy eficaz, la de abrir las universidades estadounidenses a jóvenes mexicanos ambiciosos para formarlos allá. Y hay constancia de que esto sucedió cuando el presidente Wilson, Woodrow Wilson, fue una recomendación de su jefe de Estado, que no hacía falta invadir ni disparar un tiro, era cosa de que los adoctrinaran a los jóvenes mexicanos ambiciosos en las universidades de Estados Unidos. Y se cumplió la estrategia, la profecía, porque allá estudiaron. Ah, la recomendación era: se van a formar y pueden llegar a ser presidentes, y lo van a hacer mejor que nosotros. Y eso sucedió durante mucho tiempo. Doctores en Harvard y otras universidades, cuando menos 3 presidentes formados allá, de los recientes del periodo neoliberal. Y bueno, ahora hay una transformación en México, porque el pueblo así lo decidió, porque no solo dominaban en lo político, sino nos imponían la agenda económica. Ellos decidían sobre las llamadas reformas estructurales, ellos impulsaron todas las privatizaciones para transferir, trasladar los bienes de la nación, del pueblo de México, a particulares, a nacionales y a extranjeros. Entonces, esa política neoliberal, neoporfirista, antipopular, entreguista, nos llevó a una tremenda crisis, a una decadencia. Y el pueblo de México, que es un pueblo con tradición de lucha por la justicia, por la libertad, por la independencia, por la soberanía, dijo: basta,
y se inició esta nueva transformación. Y ahora, en política exterior, no estamos haciendo más que cumplir con lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. Hacer valer de que México es un país independiente y soberano, que estamos a favor de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica a las controversias y de la cooperación para el desarrollo. Y hay veces que se entiende, hasta en circunstancias muy adversas, que somos independientes y que somos soberanos y que debemos respetarnos como buenos vecinos, aplicar una política de buena vecindad. Parece increíble, pero nos entendimos con el presidente Trump, porque después de tener un discurso en campaña beligerante en contra de México y de los migrantes, fue muy respetuoso. Hasta firmamos un tratado comercial y no nos ofendió en el tiempo en que estuvo él de presidente y yo también como titular del Ejecutivo, como presidente de México. Fue bueno, bueno las relaciones. Luego se dan los cambios con el presidente Biden, que es una muy buena persona. Se mantuvo también una política de respeto. Él mismo me decía, la relación entre nosotros se tiene que dar en un pie de igualdad. Tiene que haber respeto, pero además lo demostró. Sin embargo, últimamente han habido, como tú lo señalas, ¿no?, actos pues de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente, del embajador Ken Salazar, de ayer. Pero pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. Sí. Sí, a ver si nos las mandan. Es un extrañamiento para la embajada y se las vamos a entregar. Yo espero que pues esto no se repita, esta es la nota, pero como
algunos no tienen forma de verlo, o mejor dicho, lo ven pero no lo escuchan. Lo voy a leer porque muchos siguen esta conferencia por radio. A ver si me prestas un... Dice, la Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos Mexicanos y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy, en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos Mexicanos, porque la opinión tiene que ver con la iniciativa que se envió para llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que es pues un procedimiento completamente legal. El presidente tiene la facultad para presentar iniciativas al Congreso y el Congreso decide, que es otro poder, precisamente el poder legislativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de Derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, es una acción que se da en el marco de lo que establece nuestra Constitución. El gobierno de México está comprometido con un poder judicial que goce de verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de Derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos. ¿Por qué estamos proponiendo esta reforma? Porque el Poder Judicial está plagado de corrupción, está lleno de corrupción y está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría, rapaz, los que antes se sentían los dueños de México. Y nunca el Poder Judicial, en los últimos tiempos, en la historia moderna, ha impartido justicia para los mexicanos, sino está convertido en un instrumento al servicio de una minoría. Era lo que sucedía con el Poder Legislativo, que desde que empezaron a aplicar la política neoliberal o neoporfirista, reformaron la Constitución
ahí no había ninguna protesta ni de Estados Unidos, ni de la oligarquía nacional, ni de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía. Y todas las reformas que se hicieron en 36 años del periodo neoliberal fueron para legalizar el robo, el saqueo de los bienes de nuestro pueblo y de los bienes nacionales, las privatizaciones. Y es increíble que en 36 años que duró el periodo neoliberal, nunca aprobaron una sola reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Se dedicaron, al contrario, a quitarle todo lo que se había conseguido con la Revolución de 1910 y había quedado escrito en la Constitución de 1917. Llevaron a cabo contrarreformas, modificaciones al artículo 27 para que desapareciera el ejido y que la tierra ejidal quedara al mercado, que se privatizara, entregaron las empresas públicas, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, congelaron los salarios de los trabajadores, le quitaron las prestaciones a los trabajadores, avanzaron en la privatización de la educación pública, de la salud. Entonces, en ese entonces, yo recuerdo que cuando se llevó a cabo la llamada reforma energética para privatizar el petróleo, se acudió a la Corte, al Poder Judicial, para que se celebrara una consulta al pueblo de México, porque lo establece la Constitución en el artículo 35. ¿Y qué hicieron los del Poder Judicial? Rechazar la solicitud de consulta. Y en todo el Poder Judicial ha estado a favor de esta política que beneficia a una minoría de nacionales y de extranjeros. Por eso se quiere llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial. Aquí estamos hablando de la protección del Poder Judicial a los delincuentes de cuello blanco, nacionales y extranjeros. Pero también el Poder Judicial está controlado por las bandas o los jefes de las organizaciones criminales. Domina la delincuencia organizada y domina la delincuencia de cuello blanco al Poder Judicial. Entonces, por eso es importante la reforma. ¿Y qué se propone? De manera muy sencilla y democrática, que en vez de nombrar en la cúpula del poder a jueces, a magistrados, a ministros, porque el Poder Judicial fue, cuando se llevó a cabo esta política neoliberal, una moneda de cambio para que el PAN apoyara al PRI de Salinas en todas las reformas
privatizadoras les entregó por completo al PAN el Poder Judicial, como en el gobierno de Zedillo se llegó al extremo de que el Procurador General de la Justicia, de Justicia, era un panista, fue una concesión. Entonces, si se elige a los jueces, que es lo que estamos proponiendo, elegir a magistrados, elegir a ministros, podemos ir limpiando de corrupción el Poder Judicial y que esos jueces, magistrados, ministros sepan que representan al pueblo, a la nación, y que su función es impartir justicia, por eso es Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no habría que quitarle el nombre, quitar la palabra justicia. Entonces estamos proponiendo esa reforma y no quieren. ¿Cuál es la afrenta? ¿Cuál es el agravio? ¿Cuál es la violación que se está cometiendo? ¿Qué no los mexicanos vivimos en una democracia? ¿Qué no es la democracia el gobierno del pueblo y para el pueblo? ¿Qué no establece el artículo 39 de nuestra Constitución, que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno? ¿Qué no es el pueblo el soberano, el que manda? ¿Por qué se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, a los gobernadores, al presidente de la República, ahora presidenta de la República, y no se va a poder elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Además, ya esto no tenemos que estar viendo qué sucede en otros países, donde también, dicho sea de paso, se elige a integrantes del Poder Judicial. Pero tenemos nuestra historia. Aquí en la época de la República restaurada, en la época del presidente Juárez, de acuerdo a la Constitución de 1857, se elegía a los ministros, a los jueces, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Porque actualmente la mayoría de estos integrantes del Poder Judicial están al servicio, son empleados de los potentados, y es además muy fácil de demostrar desde el dominio público cómo hay ministros que dependen de los potentados y resuelven a partir de lo que les ordenan. Es algo completamente ilegal, informal, y eso es lo que les molesta
Y en el caso de intereses extranjeros, lo mismo, porque no quieren que la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa pública. Quieren que toda la industria eléctrica esté en manos de empresas privadas. Lo mismo el petróleo y todas las actividades económicas. Y nosotros, pues no estamos aquí para aplicar esa política. Eso era antes del 18. Tardaron 36 años con esa política, desde 1983 hasta el 2018. Y fue un fracaso rotundo lo que dejaron al pueblo de México. Fue más pobreza, una monstruosa desigualdad económica y social y violencia que todavía estamos padeciendo por el abandono al pueblo, por el abandono a los jóvenes y, desde luego, por la corrupción, porque se dedicaron a saquear. Es increíble, pero nunca en la historia de México habían robado tanto los potentados como en los 36 años del periodo neoliberal. Ni siquiera en los tres siglos de dominación colonial, cuando fuimos colonia de España, que saquearon, que se llevaban el oro, la plata, se compara con el gran saqueo que se llevó a cabo en 36 años de periodo neoliberal o neoporfirista. Y eso es lo que quieren, que continúe. Y por eso son estas protestas. Pero qué bueno, no hay que enojarse, nada más aclarar, argumentar, informarle a nuestro pueblo, que además es un pueblo muy consciente, lo acaba de demostrar hace cerca de tres meses. Pensaron que con campañas mediáticas, con guerras sucias, con el uso del dinero, porque también de Estados Unidos mandaban dinero. Ahora me dicen que solo hasta el 2023 para estas asociaciones civiles, supuestamente defensoras de derechos humanos y en contra de la corrupción, instituciones, organizaciones dedicadas a atacar, a socavar a nuestro gobierno. Esta asociación, como la de Claudio X González y otras más, también que recibían dinero de la embajada de Estados Unidos en México. Pero bueno, ya cuando menos, ya nos contestaron de que se terminaron los convenios hasta el 23, o sea que ya 24 ya no les dan dinero. Hay que ver si es cierto y si
van a mantener ese compromiso de no estar financiando a opositores, porque eso no les corresponde, también es un acto intervencionista, contrario a nuestra Constitución. Pero en fin, entonces, en tal virtud, dice la carta, o el extrañamiento, la declaración del embajador de los Estados Unidos de América, expresando su postura sobre este tema, que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos. Nosotros no vamos a recomendarles, imagínense que Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos, lea un documento diciendo que por qué Estados Unidos vende o regala tantas armas para que se hagan las guerras en Gaza o en Ucrania o en cualquier otra parte en donde mueren inocentes. ¿Qué contestarían? ¿Usted qué tiene que meterse? Nosotros no hacemos eso. Y claro, esto lo celebran, este injerencismo, porque son muy simpatizantes de la política prepotente, ¿no?, de Estados Unidos, lo celebran los de la oligarquía, la prensa vendida o alquilada. Estoy seguro que las declaraciones, no he visto la prensa, pero de Ken deben de estar en 8 columnas en todos los periódicos, todos, ¿no? A ver, ponga el Reforma. Bueno, ya termina ahí la… Pon el Reforma, pon el Universal, porque son iguales. Es lamentable, ¿no? Y al rato va a aparecer hoy un manifiesto de apoyo a Ken Salazar, de los abajo firmantes, de la intelectualidad orgánica del conservadurismo. De ustedes no, y de la mayoría de los mexicanos, mucho menos, tampoco. Ahí está. Imagínense eso. Sirve al narco. Reforma. Fíjense. Arriesga democracia. A ver, esa de Milenio. Hasta Francisco se fue. Embajadores de Estados Unidos y Canadá ponen peros. ¿Y quiénes son, con todo respeto, para opinar sobre este tema? ¿Ven Estados Unidos y Canadá riesgo en relación con México por reforma judicial? Y no sé si se dan cuenta
cómo se armoniza Estados Unidos y Canadá, que también es lamentable. Porque esto no es quién. ¿Quién es el vocero? Esto es el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. ¿Y quién no es este? Aquí está también Reforma Judicial. Riesgo para relación comercial en el tratado. ¿Quién está razón? ¿Saben? Hay este, ¿quién no está en los extremos? De los embajadores que han habido en México, de Estados Unidos. Este, el peor de todos, Wilson, ese dirigió el operativo, la canallada para asesinar al presidente Madero, al apóstol de nuestra democracia, llamado Pacto de la Embajada. Ahí se reunieron todos los traidores para detener al presidente aquí en Palacio, 1903, presidente electo democráticamente, y al vicepresidente José María Pino Suárez. Y los detuvieron aquí, los bajaron a la intendencia del Palacio, los tuvieron como 5 días presos en la intendencia, y luego en la madrugada, mes de febrero, 23 de febrero, los sacaron de 1903 y los asesinaron. Y todo eso lo fraguó. Lo dirigió el embajador de Estados Unidos en México, Wilson. Lo peor que ha habido. Y el mejor, fíjense, Daniel, Joseph Daniel, embajador, cuando el presidente de Estados Unidos era Franklin Delano Roosevelt, claro, un gran presidente. Hay dos presidentes que nosotros los mexicanos tenemos que respetar mucho, dos presidentes de Estados Unidos. Uno, el presidente Lincoln. Fíjese, presidente Lincoln, republicano, pero no reconoció la intervención, la invasión francesa, ni a Maximiliano, al emperador ni a la emperatriz Carlota. Y apoyó al presidente Juárez. Pero eso se decía antes, habrán muchos Abranes, pero como Abrán, no habrán. Así se decía en México. Un gran reconocimiento a Lincoln. Y el otro presidente, Roosevelt, demócrata. Porque a él le corresponde gobernar Estados Unidos después de una crisis económica, de un crack económico,
él saca adelante a su pueblo y lleva a cabo una política de buena vecindad. Neruda, poeta de izquierda chileno, premio Nobel de literatura, llega a decir que Roosevelt era el titán de las libertades. Hice un reconocimiento de una gente como Neruda, de izquierda, a un presidente de Estados Unidos. Lo importante de Roosevelt. Bueno, el embajador en ese entonces, esa era Joseph Daniel, y había sido su jefe de Roosevelt. Y tenemos la suerte que es embajador en México cuando la expropiación petrolera, y se porta el presidente Roosevelt y el embajador de lo mejor, respetuosos de la decisión soberana que había tomado, decisión soberana y patriota del general Cárdenas. Son los dos. ¿Dónde está Ken? Pues no es Wilson, pero tampoco es Daniel. Que ayude todo esto, ¿no? Y no enojarnos, tener nada más muy presentes las cosas y defender nuestra independencia, nuestra soberanía, y no someternos. Frente a ninguna potencia extranjera. No es nada más el caso de Estados Unidos. Ninguna hegemonía, ningún país extranjero puede imponernos a nosotros las políticas que corresponden a los mexicanos decidir, como este caso. Es una burda actitud intervencionista. A ver qué va a opinar la gente. Y le hago la pregunta a los que nos escuchan, los que nos están viendo o los que se van a enterar: ¿quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? ¿Sí o no? Ya nada más. Además, el método, que aprovecho para informar, permite que los que están ahora de jueces puedan ser candidatos. Lo mismo los magistrados y los ministros. Ellos tienen su lugar. Los nuevos que se van a inscribir, si son muchos, tienen que cumplir requisitos, tienen que ser abogados, entre otras cosas, y va a haber una comisión que va a revisar si cumplen con todos los requisitos que establece la Constitución, las leyes, y si son muchos, si se va a elegir a un juez y se inscriben 100 y solo pueden haber 10,
candidatos, mujeres y hombres, porque la mitad tienen que ser mujeres y la mitad hombres. Entonces va a haber una insaculación de los 100 para que queden 10, pero no los va a imponer nadie. O sea, esos 10 van a aparecer sus nombres en una boleta y el pueblo va a decir, de estos 10, porque se van a enterar sobre qué han hecho estos abogados, abogadas. Va a haber un periodo de campaña para que el pueblo los conozca y entonces todos los mexicanos vamos a ir y vamos a votar por la jueza, por el juez que consideremos va a actuar con honestidad y va a impartir justicia. Eso es todo. Presidente, también en este mismo tema que es de soberanía nacional y un mandato popular que se expresó el pasado 2 de junio en las urnas de reformar a nuestro Poder Judicial de la Federación, recordar pues que no solo es el tema de que no se imparte justicia, sino también de que hay casos de corrupción en este Poder Judicial de la Federación. Por supuesto, no se habla de todo integrante de este poder, pero pues sí de algunos casos. En ese sentido, el licenciado Pablo Gómez, hace un tiempo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó en esta conferencia presidencial que todas las personas políticamente expuestas se les da un seguimiento permanente, porque es incluso automático, es algo de rutina que se hace en México y en todo el mundo para evitar el financiamiento al terrorismo y también los casos de lavado de dinero. En ese sentido, preguntarle, presidente, si se han detectado casos de anomalías o de irregularidades que tengan que ver con jueces, magistrados y ministros que también son personas políticamente expuestas y en todo caso si eso se puede conocer ya que ayudaría mucho también a comprender de qué estamos hablando cuando se determina por parte de la opinión pública que esta relación permanente que hay en el Poder Judicial de la Federación y el poder económico, que es un poder fáctico, que nadie lo eligió para gobernar sobre nuestras vidas y sin embargo tiene todavía una injerencia en la vida pública, pues se trata también de casos de corrupción de estos ministros, jueces y magistrados. Sí, debe haber información, pero sí. Se da a conocer eso, pues van a hablar de que es una persecución, se van a convertir en víctimas. No, nada. Es lo mismo acerca de sus sueldos. Es muy clara la legislación de que si alguien opta por la huelga, cualquier trabajador, pues ya no recibe su salario. Por eso, al final, cuando se resuelve una huelga, se discute sobre los salarios caídos, se les llama. Y eso lo saben muy bien los integrantes del Poder Judicial. Pero le corresponde resolverlo al Consejo de la Judicatura. Y no vamos nosotros a pedir que les hagan descuentos. Al contrario. Nosotros sostenemos que son libres para manifestarse, que no tienen nada que temer, no hay represión de ningún tipo.
Nada más es que tomen en cuenta de que ya hay un juez que es el pueblo de México, que no lo ignoren para que no les pase lo que sucedió hace un poco más de 2 meses, porque el conservadurismo suele sostener que el pueblo no existe, o da como hecho de que el pueblo no existe. El pueblo para ellos es tonto, y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, la política es asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. Y nuestro pueblo es de los pueblos más conscientes del mundo, porque aquí en los últimos años se llevó a cabo una revolución de las conciencias. Este es uno de los pueblos con menos analfabetismo político. Aquí hay millones de mexicanos conscientes. Ese es algo excepcional. Esto no se advierte en todos los países del mundo. México está a la vanguardia en cuanto a la politización de su pueblo. Es un orgullo. Entonces, se les olvidó eso y pensaron que controlando los medios de información o manipulación iban a detener la transformación del país, y se llevaron un revés. Todavía no reaccionan. Fue un tengan para que aprendan a respetar al pueblo. No ninguneen, no menosprecien al pueblo. Ya cambió la situación política, ya hay reacomodos. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Ya no es nada más lo que diga Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Javier Alatorre, Lore de Mola, la señora Azucena. Ureste, etcétera, etcétera. O el Reforma, el camarada Zavarripa, o Ilio Ortiz, como era antes. Ya no, eso no. Pero por lo que veo, no cambian. Y es de sabios cambiar de opinión. Se siguen con lo mismo. Presidente. Nos van a ir a acusar ahora con el rey de España, ¿sí? Con el Papa, ¿no? Porque el Papa es defensor de la justicia. Por eso hasta los mismos jerarcas de la Iglesia Católica no lo ven con buenos ojos. Pero es un buen papa, un papa verdaderamente cristiano, que está a favor de la justicia y de los pobres.
Presidente, hace un momento mencionaba también usted el caso de las asociaciones civiles, el caso concreto de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En ese sentido, yo quiero preguntarle sobre este tema de las asociaciones civiles, porque están obligadas, sobre todo aquellas que son donatarias autorizadas, a informar todos los ingresos que reciben y también cómo se los gastan. Esto para, digamos, las personas que ven la conferencia matutina, porque se trata de dinero que debió de haber ingresado a las arcas públicas, ya que son donaciones deducibles de impuestos. Es decir, es como si fuera dinero público trasladado de forma directa por los contribuyentes a estas fundaciones o asociaciones civiles. Por eso están obligadas a la transparencia. Y hay dentro de las reglas que, digamos, se establecen para estas asociaciones civiles, la que apunta que no más del 10% de sus ingresos vaya a sueldos. Y esto es básicamente porque se supone que son para el altruismo, ¿no? O sea, para darle un beneficio directo a la sociedad. En ese sentido, presidente, el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad lo que revela es que esto no necesariamente se cumple. De acuerdo con la información que presentó el licenciado Pablo Gómez, titular de la UIF, pues más del 40% de los ingresos de esta asociación, había una bolsa de 502 millones de pesos, 202 millones de pesos fueron para sueldos de esta organización, pues no estaría cumpliendo con esta normatividad. Preguntarle si se va a revisar ese asunto también, porque en el caso de María Amparo Casar y en su momento de Claudio X. González Guajardo, presidente fundador de esta asociación, pues ganaban, bueno, él una millonada y ahora la señora Casar pues gana alrededor de 500 mil, medio millón de pesos mensuales. Entonces, si se revisaría eso y también si se revisará que estas asociaciones civiles verdaderamente ejerzan este dinero en lo que está acordado, que es beneficio de la sociedad, y aquellas que tienen un guardadito de hasta 1,000 millones de pesos o más, que las hay, pues que lo devuelvan entonces a la hacienda pública si van a seguir ahí nada más con este dinero guardado. Gracias, presidente. Sí, yo creo que es una ilegalidad, es irregular el que se utilice la aportación que el gobierno les permite a las asociaciones civiles. Esto que es que puedan hacer deducciones en el pago de impuestos, como lo vimos, porque hay empresas que le transfirieron dinero a la asociación esta de México, Mexicanos a Favor de la Corrupción, y están en falta, porque pues es utilizar estas deducciones de impuesto para propósitos políticos. Y esas sociedades que reciben esas donaciones no son partidos políticos, no pueden entregar ese dinero a organizaciones como la de Claudio X. González y la señora Amparo Casar. Pero es muy cínico y es muy característico de los conservadores. No todos, pero por lo general tienen tres distintivos. Son muy hipócritas. Su doctrina es la hipocresía. Pues no lo estamos viendo ahora, pues, con esto.
de lo de la reforma al Poder Judicial. Dos, son muy corruptos, les gusta mucho el dinero, eso lo recordó desde hace más de 200 años el padre de nuestra patria, que decía que el único dios de los oligarcas era el dinero. Eso decía. Miguel Hidalgo le costó la vida. Además, porque se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud. Eso es lo segundo. Y lo tercero, son muy autoritarios, fachos. Por eso, pues primero yo celebro que ya estoy por terminar, porque cuando uno está en una función pública, pues tiene uno que atender a todos, escuchar a todos, aunque se le dé preferencia a los pobres, pero hay que escuchar a todos y atender a todos. Y ahora me voy a ahorrar eso, porque ya no voy a estar viendo a conservadores, ¿no?, retrógradas. Pero me faltó la tercera característica, ¿no? Ah, no, ya, es hipócritas, corruptos y autoritarios. ¿Eh? No, porque he logrado, sin dejar de cumplir con mi responsabilidad, verlos poco. Veo más al pueblo. Pero ya jubilándome, ya no tengo ninguna responsabilidad. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Ayer el Tribunal Supremo de Venezuela declara ganador a Nicolás Maduro. Preguntarle si México lo reconoce, lo respaldará, pese a que no se mostraron las actas para corroborar este resultado, pese a que también fue una elección pues cuestionada no solo por la oposición, sino por algunos otros países del mundo, y además porque el Tribunal y el Consejo Nacional de Venezuela pues no muestra independencia e imparcialidad. En ese sentido, preguntarle si usted va a respaldar a Maduro y a su gobierno. Vamos a esperar que den a conocer las actas, porque ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas. Creo que hay una fecha en la resolución. Entonces vamos a esperar a que se den a conocer las actas, porque al parecer resuelve el tribunal y le pide al Consejo Electoral que dé a conocer las actas. Entonces vamos a esperarnos. ¿Y usted cree que
se muestren las actas. Digo, ya lleva mucho tiempo esta situación. Pues es que yo diversas. No puedo hacer usted, no, ¿qué lectura le da? No, ¿qué hago, opinión yo, tiene? No hago conjeturas de eso, precisamente porque somos respetuosos. Pero, por ejemplo, si ha opinado en algunos otros en otros países. Pero usted también ha opinado en algunos otros casos, por ejemplo, como fue en Perú. Dio usted una postura sobre lo que había pasado en el proceso electoral. En ese sentido, ¿cuál es su sentir? Ahí fue por otras razones. Ahí se eligió a un presidente y un grupo de conservadores racistas. También obedientes de los oligarcas nacionales y extranjeros que dominan en el Perú, le dieron un golpe de Estado al presidente del Perú y lo encarcelaron. Es distinto. Entonces, vamos a esperar el resultado. No nos adelantemos. Ya sé que hay toda una ola de descalificaciones y de condenas, ¿no?, al gobierno de Venezuela. Pero pues nosotros tenemos que actuar, repito, con apego a nuestra Constitución. ¿Por qué no pones el artículo 89 de la Constitución? Es que antes la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo. Era letra muerta. Esto no lo cambiaron durante el periodo neoliberal porque predominaba la simulación, si no lo cambian. Pero este artículo, la fracción 10 del artículo 89, sintetiza todo lo que es la historia de México en materia de política exterior. Es facultad del presidente dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, esto es lo que se debe tener en cuenta, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias. Por eso nuestra postura frente a la guerra en Ucrania, en Rusia. Además, la política se inventó para evitar la guerra. Y hay quienes la promueven. Proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la
la igualdad jurídica de los estados, sean potencias o sean estados pequeños. Tenemos los mismos derechos en política exterior. La cooperación internacional para el desarrollo. Esto es importantísimo. Esto nos une con Estados Unidos. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo. También estamos desde hace tiempo convenciéndolos de que haya un plan de apoyo a los países de Centroamérica, del Caribe, donde hay más pobreza y por lo mismo la gente se ve obligada a emigrar. En vez de los muros y de la militarización de las fronteras, cooperación para el desarrollo, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Esto es, entonces, vamos a esperarnos en el caso de Venezuela. También hay algo que no está en la Constitución, pero que como política nosotros hemos aplicado: no ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo sostengo que la mejor política exterior es la interior. Si estamos bien en México, si hay justicia en México, nos respetan afuera. Si hay honestidad en México, nos respetan afuera. Si cuidamos que no se violen los derechos humanos, nos respetan afuera. Presidente, ¿usted ha tenido comunicación con el presidente Maduro? Sí, pocas veces. Pero en este tiempo, desde antes de las elecciones. No, nos reunimos en Palenque. Sí, claro, en la convención, pero a lo que me refiero es en el ambiente electoral allá en Venezuela. Hubo un congreso en Palenque y asistieron la presidenta de Honduras, primer ministro, creo que de Haití, estuvo también presidente Petro, presidente Díaz-Canel de Cuba, Xiomara de Honduras. A ver si no se me olvida. Pero es? Bueno, ¿no ha tenido usted intercambio de opiniones sobre el proceso electoral allá? No. Bien, presente. No. Eso es lo que piensan, imaginan, difunden calumniosamente nuestros adversarios. Bien, nosotros somos muy respetuosos. Acabo de tener, hace relativamente poco una llamada telefónica y lo dimos a conocer con el presidente Lula y con el presidente Petro sobre el tema de Venezuela y fijamos nuestra postura. Bien, presidente, regresando aquí a nuestro país, preguntarle si van a declarar estado de emergencia en Chalco, si van a hacer, digamos,
tomar en cuenta la petición del propio presidente de ese municipio del Estado de México, dadas las condiciones que se viven ahora tras estas inundaciones. Y preguntarle también, usted hace unos días dijo que el problema de fondo en esa parte del Estado de México era una situación estructural debido a que pues el drenaje no tenía, digamos, la capacidad suficiente para poder desaguar. En ese sentido, es un problema, bueno, pues que no sea, que no es nuevo, son muchos años que este municipio sufre de esta situación. Preguntarle entonces el por qué no se hizo durante su gobierno justamente la construcción de una nueva infraestructura para evitar este tipo de situaciones. Sí. Y no hubo, por ejemplo, convenio, colaboración con el exgobernador Alfredo del Mazo, justamente para poder llevar nueva infraestructura y evitar que los habitantes de Chalco sufran lo que están sufriendo el día de hoy. Sí, nos quedaron muchos pendientes, porque fue mucho el atraso, mucho el rezago. Imagínense, 36 años de política neoliberal o neoporfirista en que solo se dedicaron los gobernantes a robar y a facilitar la política privatizadora. Fue una cuestión de presupuesto. Permíteme, es que es interesante lo que me estás preguntando. Entonces, después de 36 años, pues ¿cómo está el país? ¿Cómo nos dejaron el país? En franca decadencia. Si estamos levantando a México, porque llevamos a cabo una política de transformación, porque cortamos de tajo con la corrupción. Mira, pañuelito blanco en corrupción. Imagínate, imagínense cómo había corrupción en México. Siempre lo he dicho, lo repito, era el principal problema del país, que los potentados, imaginen, piensen en una empresa, en un banco, el más famoso, pues esa empresa, ese banco famoso, con muchísimas utilidades, no pagaba impuesto. Entonces, ¿y qué pasaba con el pueblo? Pues estaba en el más completo abandono. En Chalco, en Nesa, en Ecatepec, en la montaña de Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en todos lados. Una de las cosas de las que me siento más orgulloso es que, a pesar de la pandemia y de todo ese atraso, la política nuestra de no permitir la corrupción y de destinar el presupuesto a apoyar al pueblo nos permitió reducir la pobreza como nunca había sucedido desde hace décadas, y no es un invento, es la información oficial del INEGI. Entonces, después de 36 años de empobrecimiento del pueblo, al mismo tiempo de que se enriquecían unos cuantos a sus anchas, con un insultante proceder
comprando, hay miembros de esta oligarquía creada o fortalecida a partir de que iniciaron la política neoliberal, a partir de que Salinas profundizó en la entrega de bienes nacionales y del pueblo a unos cuantos, a sus allegados. ¿Hay personajes de esta élite de México que tienen yates que valen 300 millones de dólares? Hagan la cuenta. ¿Cuántos es en pesos? 300 millones de dólares, un yate. Bueno, ni siquiera navegan esos yates en los mares mexicanos. Allá están en el Mar del Norte y hay hasta anécdotas de que cuando arriban a un puerto pequeño en un país extranjero, salen todos los que viven en ese pueblo a ver sorprendidos el yate, que tiene de todo. Tienen sistemas de amortiguadores para que, aunque haya olas altas o el mar esté picado, no se mueva y puedan brindar y no se caiga una gota de la copa. Por la forma en que están construidos. ¿Cuánto es en pesos? Cinco mil 700 millones de pesos. Entonces, a eso se dedicaron y se abandonó al pueblo. ¿Qué decían de los jóvenes? Hasta un rector, que eran ninis, de manera despectiva, ni estudian ni trabajan, nunca hicieron nada por los jóvenes. Te doy más datos, es que tengo que aprovechar, o sea, te ofrezco disculpa porque me tardo. Pero entonces, en seis sexenios del periodo neoliberal, le destinaron a los jóvenes 7,000 millones de pesos. Nosotros, en un sexenio, solo un programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, 120,000 millones de pesos. Pero entonces, presente. Pero entonces. Faltó presupuesto. Ya termino. Tiempo. No. Faltó tiempo. Porque es mucho el atraso. El porfiriato fueron 34 años. Estos fueron 36 años. Y hemos hecho muchísimo. Te invito el domingo. De este en 8, que voy a dar mi informe, para que veas cuántas cosas hemos hecho. Sin embargo, es todavía mucho, mucho lo que falta. Entonces, digamos, este pendiente se lo va a heredar al nuevo gobierno, sí, que va a encabezar la, sí, doctora. Sí, afortunadamente no regresaron los corruptos. ¿O no van a regresar? Bien, presidente. Entonces, y va a continuar la transformación. ¿Tiene usted? Y tienen esperanza los pobres y los que están exigiendo justicia con razón. Imagínense cuántos damnificados por la política neoliberal. Millones. Pero me alegra, me estimula de que el pueblo haya
decidido bien para que continúe el proceso de transformación. Fíjate que estás tratando lo de Chalco, te digo de que tenemos el plan DN3, el plan Marina, la gente de Chalco, ¿sí?, sabe que ahí están, ¿sí?, soldados de la Guardia Nacional, ¿sí?, de Protección Civil, marinos, que se les está ayudando, pero López Dóriga y otros voceros del conservadurismo utilizan una desgracia de estas para cuestionar al gobierno. ¿Sí? ¿Qué hace el gobierno? Y todavía más, porque López Dóriga les dice: tengan, ahí está su voto. ¿Cómo le llama? Disfruten su voto. O sea, ofendiendo a la gente. ¿Sí? Bueno, pero hoy en la mañana, que son campañas, ¿no? Me acuerdo lo de Acapulco cuando el huracán, hijo. Hasta el hijo de Krause vino a Acapulco a hacer reportaje. ¿Cómo se llama el hijo de Krause? León Krause, sí. Y y todos. Le llaman nado sincronizado, ¿no? Campaña, como esto que estamos viendo de las ocho columnas, por lo que dijo el embajador. Da pena ajena, es vergonzoso, porque el periodismo es un noble oficio. Entonces, pero estaba yo viendo, hoy en la mañana les pregunté a los integrantes del Gabinete de Seguridad, oigan, que se tuvo que tirar una represa en Chalco. ¿Sí? Fíjense la campaña, a ver si consigues el video. La forma, ¿no? Como mienten, sin escrúpulos de ninguna índole. A ver si la encuentran. Mira, no la puedes ampliar. Eso es ayer. Pero puedes poner lo de arriba, el texto. Vecinos de Chalco. Vecinos de Chalco mandan, bueno, al carajo, a la gobernadora, y destapan ellos mismos el colector Solidaridad. Pues resulta que la imagen es de dónde es la imagen. De Asia. O sea, ojo, mucho ojo, porque por eso, qué bueno que la presidenta electa decidió continuar con la mañanera, aunque la cuestionen, qué bueno, porque si no, imagínense. Es que ayer decía, o antier, de que los medios más influyentes de información o de manipulación son propiedad de los potentados de México. Entonces son muy pocos
los medios independientes o los medios de periodistas. Presidente, ya nada más para concluir con este tema, ¿usted tiene pensado acudir ahí a Chalco en lo que tiene que ver con estas giras para concluir su gobierno? No, porque está atendiéndose. Ya nada más informarles, nos queda un kinder que no hemos podido, ya se limpió y volvió otra vez a negarse. Estoy pendiente, ¿sí? Tenemos 70 personas en refugio, están regresando ya las personas a sus casas y estamos atendiendo. ¿Y sabes por qué no voy? Por lo mismo que no fui en su momento a Acapulco, porque están como buitres, es temporada de sopilotes, entonces tengo que cuidar la investidura presidencial. Bien. O sea, no Andrés Manuel, ¿no? Ya una vez que yo entregue la banda presidencial, pues ya voy a ser Andrés Manuel de Tepetitán, ya hasta voy a poder decir como antes, ¿no? Ya, en la escuela, espérate, ¿sabes qué decimos en la escuela? A la salida nos vemos. Okay. Pero ahorita no puedo, entonces no me puedo exponer, porque si digo voy a ir a Chalco, ¿no? Ahí va a ir la provocación de los conservadores. Entonces tengo que cuidar eso, pero no quiere decir que no se esté atendiendo a la gente de Chalco. Bien, el último planteamiento, presidente. En el sector salud público, desde hace algún tiempo, han sido reveladas una serie de irregularidades en torno a la adjudicación de contratos por concepto de limpieza en las clínicas y hospitales. Uno de los casos más recurrentes tiene que ver justamente con el IMSS Bienestar, ya que empresarios que prestan este servicio de limpieza en el instituto han señalado a funcionarios, por ejemplo, como Juan Carlos Cardona Aldave, que fue recientemente nombrado como titular de la Unidad de Administración y Finanzas, y María Fernanda Heraldes Ríos, quien lleva los servicios de administración del instituto, pues señalan que ellos han beneficiado a una empresa en particular, Okram Seller, que pese a estar señalada de malas prácticas, de actos de corrupción, y aunque es una empresa formalmente establecida, no proporciona las prestaciones a sus empleados, las prestaciones de ley, como son seguridad social, esto dicho por los propios trabajadores. Algunos proveedores de servicios denuncian que la condición para que se les pague de manera rápida estos adeudos por sus servicios es justamente dar un monto del costo a estos funcionarios. Obviamente eso están por presentar las denuncias de índole administrativo. Al estar por concluir su gobierno, presidente, tomando en cuenta que algunos de los directivos seguirán en el IMSS, preguntarle qué medidas se tomarán para garantizar que estas prácticas no continúen, no solo porque representan actos de corrupción, sino porque la falta también de limpieza se ha hecho presente en algunos nosocomios del IMSS. Esto también han sido denuncias que han dado los propios pacientes y los familiares. Y además de que también pone en riesgo el hecho de que solamente se beneficie a una empresa o ciertas empresas, deja de lado a otras que pueden concursar, y esto pone pues en riesgo aproximadamente a 10,000 personas que pueden perder su empleo justamente por este tipo de prácticas. ¿Cuál sería su opinión, si usted tiene información al respecto? No tengo información, pero le voy a pedir a SOE que investigue lo que estás planteando, que lo investigue. Yo lo que sé es que ya Roberto Madrazo, por ejemplo, o Loré de Mola, ya no se beneficia con el negocio de la compra que hacía el gobierno o los gobiernos de medicamentos y otros políticos corruptos. Pero puede ser que no se haya terminado con todo. Thank you.
una situación diferente a lo que es la adjudicación. Sí, pero no, no tenía información, pero Zoe lo va a ver. Y se tiene que atender. Y lo que se instruye es que no haya corrupción. Cero corrupción y cero impunidad. Ya nos vamos. Precisión, si se mandó también nota diplomática a Canadá. Se va a hacer a Canadá también. ¿También? Sí. ¿En los mismos términos? Hablaban de una afectación al TEMEC, ambos embajadores. En realidad, la reforma. No pasa nada, eso es otra cosa. Es parte de la. De la propaganda y de la. Con todo respeto. De la intromisión. Iba yo a usar otro término. Ya me he vuelto muy diplomático. Nos tenemos que ir porque vamos con la presidenta electa, vamos a una gira fin de semana y ya tenemos que salir, vamos a San Luis Potosí, vamos a Durango, Coahuila, Sonora y Sinaloa. ¿Qué opina de la sanción a Claudio X y a Fox por parte del Tribunal Electoral por entrometerse en las elecciones, en las campañas? No opino, es que yo soy partidario, ¿no?, de que se garanticen las libertades. En la época de los liberales, a veces lo repito, se decía que la prensa se controlaba con la prensa, que no tiene que haber regulación, y en el movimiento del 68, movimiento juvenil, estudiantil, mundial, había una consigna que me gusta mucho: prohibido prohibir. O sea, la libertad. Y dejar que el pueblo, eso sí, que se garantice el derecho a la información, para que el pueblo libremente decida y que sea el que juzgue el comportamiento de quienes abusan. Porque eso siempre trae un efecto de boomerang. Por eso no les ha ido bien a los conservadores, porque se lanzan muy fuerte y sin argumentos, no prueban nada, calumnian, mienten. Imagínense, el señor Fox. Primero que engaña a millones de que iba a haber un cambio. Mucha gente de buena fe te lo creyó, y resulta que llega y es más de lo mismo, que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, y algunos dicen peor. Pero luego dice, me consta, ¿no?, porque fui jefe de gobierno, cuando creamos los programas de pensión para adultos mayores, que él estaba en contra de eso, que lo que había que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores.
como si no hubiesen trabajado los adultos mayores toda su vida y merecieran vivir con un poco de holgura en el último tramo de la existencia. Pasa el tiempo, vienen las elecciones y dice, yo creo. Así, de manera cínica, la pensión a los adultos mayores. Pero pasa, transcurre más tiempo y dice, son unos flojos. Usó otra palabra que no puedo yo repetir aquí. Hay que ponerlos a trabajar, son flojos. No, en el proceso de transformación que necesitaba el país, ellos han ayudado mucho. Porque imagínense, si Fox llega después de un movimiento en el que había la ilusión de millones de mexicanos de que las cosas iban a cambiar, y cumple, tendríamos a la derecha empoderada. Nos hubiese costado muchísimo trabajo. Es más, no hubiésemos ganado, porque ganamos en la elección siguiente. Nos robaron la presidencia. Una prueba de que fueron traidores al pueblo y a la democracia es que termina su gobierno y tienen que hacer un fraude para imponer a Calderón. Si hubiese habido un cambio, si le hubiese respondido al pueblo, no, pues hubiesen continuado sin problema, con elecciones limpias, libres. Pero no, es lo mismo de ahora. Quizá no en la mañanera, porque nos reservamos el derecho de admisión, pero sí le vamos a dar su reconocimiento a Claudia X. González, ¿no? A Lore de Mola, a Ciro, ¿cómo se llama el que hacía las encuestas, donde estaban empatados? Massive Caller. Massive Caller. Todos esos los vamos a premiar, sí, por los servicios prestados. A Anabel también le vamos a por el apoyo que nos dieron, que nos ayudaron. Fueron promotores de la transformación. Lo vamos a condecorar. Vamos a hacer una listita de 10 y les mandamos medalla por los servicios prestados. Aguilar Camín, no, ese nos ayudó muchísimo y nos sigue ayudando. El señor Alarraqui. Alarraqui. Solo una pregunta. A ver, pues, viene. Una pregunta. El presidente vivo de los Países Bajos. En la Holanda. Vivo y trabajo en los Países Bajos, en la Holanda. Pero conozco sus conferencias de prensa porque mi esposa mexicana me ha explicado que no puedo entender la realidad mexicana en sus últimos 6 años sin mañaneras. Pero tengo una pregunta.
me fascina un concepto que se originó en la asamblea primera del Consejo Mundial de las Iglesias en 1948 en Ámsterdam. El concepto es la sociedad responsable, que es una sociedad de solidaridad, de igualdad, pero también de integridad, y especialmente integridad con el sistema de justicia, que es el modelo de la responsabilidad. El concepto de la sociedad responsable desarrollado también para el teólogo Hans Kuhn, con una declaración universal de responsabilidades humanas. Y mi pregunta es, la sociedad responsable es un diseño, no es una realidad, yo creo, ni en los Países Bajos ni en México. Pero un diseño tiene también un método como realizar el diseño, como en la vida de Martin Luther King. Martin Luther King tenía un diseño, un sueño, I have a dream, una sociedad sin discriminación, con justicia democrática. Y mi pregunta es, yo creo que usted y su administración tenían un diseño para el futuro sociedad mexicana. Pero al diseño pertenece un método. Y la pregunta es, ¿cuál era el papel de la responsabilidad humana en ese diseño? ¿Y cuál era el método para realizar ese diseño? Gracias. Es muy bueno tu planteamiento. Tiene que ver mucho con la labor de concientización, con lo que nosotros llamamos revolución de las conciencias. La labor de ir haciendo conciencia en que todos tenemos que actuar de manera responsable para vivir en sociedades mejores. Yo creo en lo que tú planteas, es un ideal. Hablábamos hace un momento de que no tiene por qué haber regulación, normatividad, incluso castigos, sino que todos debemos de asumir una actitud responsable ante la vida, respetar. Creo que es un ideal, como lo dices, hay que buscar ese ideal y convertirlo en realidad. Nosotros sostenemos nuestra política en valores. Y México tiene una gran reserva de valores por su pasado grandioso, por las culturas, por las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país. Entonces, esa gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, son fundamentales para contrarrestar la irresponsabilidad, la codicia, el individualismo, la falta de amor al prójimo,
Entonces, sí creo en eso. Es un ideal, es una utopía. Y tenemos que caminar hacia lograrlo. O sea, la corresponsabilidad, que no haya que decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino que cada quien está consciente y sabe autolimitarse. Tiene sus propias fronteras, sus límites. Eso es importantísimo. Nosotros no hemos, por ejemplo, denunciado a nadie por calumnias, por daño moral, mucho menos reprimir una manifestación. No. Un gran presidente, el mejor presidente de México, tenía una frase que sintetiza lo que estamos hablando. Nada por la fuerza, decía. Todo por la razón y el derecho. Y nos da mucho gusto que nos visites. Y hay que seguir como Quijotes luchando por ideales. Porque además eso es lo que tiene que ver con la verdadera felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es estar bien con uno mismo. O sea, no es un juez o el Poder Judicial o las leyes, no, es mi conciencia. Entender de que solo siendo bueno voy a poder ser feliz. Entonces, es estar bien con uno mismo. Estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Y esto es de Tolstoy y de los grandes pensadores. Tolstoy se escribía con Gandhi y Luther King sabía, desde luego, de Gandhi y de Tolstoy. Y es toda una corriente de pensamiento, es la no violencia, ¿sí? Es la resistencia civil pacífica, ¿sí? Es convencer, no imponer, ver al prójimo, a nuestros semejantes, en el terreno político como adversarios, no como enemigos, adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. O sea, el mundo requiere de muchos ideales y de utopías, de la búsqueda de utopías. De alcanzar la felicidad, de buscar vivir en una sociedad mejor y entender que lo material no lo es todo, ni el dinero, ni la fama, ni los títulos. Lo importante es lo espiritual y también entender de que hay que equilibrar lo racional con lo espiritual.
porque me pueden demostrar científicamente algo, pero ¿cómo me van a quitar mi fe? Entonces, las dos cosas son necesarias. Nosotros hemos tenido en el tiempo de opositores actos eficaces, acciones buenas, eficaces en términos políticos, pero también hemos contado con suerte, con mucha suerte. Por eso cuando ya dentro de un mes que yo termine, me voy a un retiro, pero antes de empezar mi nueva vida, voy a hacer una reflexión profunda y agradecer a todos y agradecer a la naturaleza y a la ciencia y al Creador y gracias a la vida. Qué bella es esa canción. ¿Por qué no la ponemos? ¿Los va a recibir o ya no? Todavía no sabemos porque no, no hay tema ahorita, nada más este. Está bien. No, son cuestiones de principios que no pueden dejarse pasar. No. Somos libres. No, en Nueva York está la Estatua de la Libertad, pues. Y no es un símbolo vacío. No debe ser un símbolo vacío. No se invita a los embajadores. No. A nadie se invita. Una vez. Vinieron invitados de algunos países que vienen a desfilar, que es distinto, y vino una escolta rusa. ¡Uy! Todo un escándalo. Pero siempre se invita a todos los países para que marchen en el desfile. ¿Tienes ahí la canción? Vámonos. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida.
amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Que la...